El ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez, estuvo en el municipio de Sonsón liderando un Consejo de Seguridad Regional, el cual pretendía darle soluciones a las problemáticas que vive el territorio. Según Velásquez, el Clan de Oriente es el mayor determinante de los actos delictivos que se están cometiendo en el oriente del departamento. En reunión en la que se presentaron, por ejemplo, peticiones relacionadas con los detenidos en las estaciones de policía y lo que significa esta permanencia de personas privadas de libertad en estaciones de policía, no solo para las propias finanzas de los municipios que deben sufragar los gastos de mantenimiento de estas personas, sino también para la Policía Nacional, que debe ocupar algunos de sus hombres en la vigilancia de las personas privadas de libertad. Hemos definido respecto de eso que con el ministro de Justicia, tal como lo planteamos igualmente esta mañana en Ciudad Bolívar respecto del suroeste, que tiene una problemática idéntica, diseñar un plan para empezar a evacuar estas estaciones de policía, de manera que las personas privadas de libertad sean trasladadas a verdaderos establecimientos carcelarios o penitenciarios. Consideramos que debe ampliarse también al oriente una mesa con el Ministerio del Interior, que tiene a su cargo un fondo que específicamente aporta a la construcción de estaciones, subestaciones de policía, con la Gobernación de Antioquia, con el propio Ministerio de Defensa, y que es algo que vamos a abordar desde la próxima semana. Hemos sido informados de cómo el desarrollo de la tecnología para la seguridad ha venido avanzando en el departamento. Reclamos que se han hecho desde algunas alcaldías, algunos alcaldes, sobre la necesidad de introducir también en la seguridad estos avances tecnológicos, equipos que puedan permitir un mejor, más eficaz control en las poblaciones. Vamos a intermediar, que es el papel en este caso específico del Ministerio de Defensa, con el Ministerio de las TICs, para que se asocie a esta segunda fase que debe iniciarse en este tema específico de la tecnología. Hay un reclamo de muchos de los alcaldes, prácticamente todos, pero es el mismo reclamo que escuchamos en muchos municipios, en cada Consejo de Seguridad, relacionado con el incremento del pie de fuerza, particularmente respecto de la policía. Sobre esto, el director general de la policía y planeación, la Dirección de Planeación de la Policía, deben revisar cómo es la disposición de la policía en los municipios en los que particularmente haya una mayor necesidad, para definir ese incremento, naturalmente, en las medidas en la medida de las capacidades de la Policía Nacional, porque, como digo, esta es una petición que en todos los consejos de seguridad es formulada, y que no existe en este momento la capacidad como para atender todas esas
peticiones de incremento, pero que de acuerdo con las necesidades, esa será una tarea abordada por el director general de la policía. Hemos hablado sobre el tema del narcotráfico, la nueva política del gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico, enfrentando no solo la producción, sino la comercialización y los rendimientos, las finanzas, las riquezas que se obtienen a partir de esta actividad ilícita, porque hemos sido informados también de regiones específicas, de municipios específicos en los que ya se empieza a ver una presencia que supone la existencia de laboratorios de cocaína, y no obstante ser esta región más o menos ajena al cultivo de coca, por lo menos son pocas las áreas destinadas en el oriente antioqueño a cultivo de coca, que es además necesario empezar ya en la represión de ese cultivo. Digo, no existen grandes cultivos, pero empieza a advertirse la presencia de elementos que conducen, por lo menos los indicios, para considerar que existen laboratorios de cocaína que, por la acción de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, tiene que empezar a identificarse para combatirlos. Nos han mencionado, por ejemplo, cómo en algunas zonas veredales se observan camiones transportando grandes cantidades de cemento, cuando no es precisamente para la construcción, lo que supone que es utilizado como insumo para la fabricación de cocaína. Un tema relacionado con este, pero ya en cuanto al microtráfico y la relación que existe entre el microtráfico y homicidios o expresiones de violencia que se advierten en algunos municipios. La necesidad que significa la decisión de definir planes concretos de que conduzcan más que a la represión del microtráfico en sí misma, a la represión de la distribución también para esos centros de venta de estupefacientes, que haya una acción contra esos procesos de distribución, de manera que se lograra afectar, y esa es una aspiración, tengo que manifestarlo en esos términos, que a partir de la identificación de centros de distribución se pueda llegar hasta los niveles superiores, de manera que pueda ser mucho más contundente, eficaz esa labor, que redundaría igualmente, por lo dicho, en generar como mayores espacios de seguridad. En tantas circunstancias, en tantos municipios, que por la disputa de centros de distribución se generan confrontaciones entre bandas o estructuras criminales, en todo caso, si esa violencia está explicada precisamente en razón del tema de la droga, combatir esta actividad ilícita, esperamos que va a redundar también en la disminución de los
índices de homicidios en la región. Además, hizo hincapié el ministro en que, en un plazo de 2 meses, se presentará otro espacio similar para realizar un seguimiento a los compromisos y tareas adquiridas por parte de las fuerzas militares y administrativas. Ante los requerimientos urgentes de atender la crisis de seguridad, especialmente en la zona Páramo, el ministro argumentó que dar plazo a la solución del problema no es viable. No obstante, se comprometió con estar al frente de los compromisos. Atender la extorsión, los homicidios, el microtráfico y el crecimiento de los grupos delincuenciales fueron los compromisos que el ministro de la Defensa y los altos mandos militares asumieron para la región. En esto hay un compromiso, por ejemplo, respecto de la desarticulación del Clan de Oriente. Esto lo está realizando en acción conjunta de fuerzas militares y de policía. Decir que el resultado contundente se va a presentar en una semana o en 15 días resultaría irresponsable hacer la afirmación, pero que va por muy buen camino y que se van a presentar resultados, eso es algo que con seguridad podemos afirmar, porque la investigación, como se viene desarrollando, y los planes que están organizando fuerzas militares y policía, van a producir ese resultado. Situaciones como el incremento del pie de fuerza en algunos municipios. Esto es algo que tiene que revisarse, que esperamos que muy pronto, por lo menos respecto de algunos municipios que tengan una mayor necesidad, esto se concrete con ese incremento efectivo de policías, pero depende naturalmente, y lo afirmaba, que es una petición de todos los municipios, en todos los consejos de seguridad, que debe tener una adecuada revisión de parte de la Dirección General de la Policía Nacional para definir las posibilidades ciertas de ese incremento. Lo que nosotros no queremos formular son promesas simplemente por tranquilizar. Decimos que estamos con la voluntad, con la decisión, que asumimos la responsabilidad de gobierno en generar todos los planes, toda la acción en defensa de la población, en generar espacios reales de convivencia y de seguridad, y que estamos permanentemente dedicados a examinar posibilidades, proyectos, planes que conduzcan hacia esos objetivos. Vamos a hacer, lo decía finalmente el gobernador del departamento, vamos a hacer seguimiento de los compromisos, de las actividades ya definidas para desarrollar a partir de la próxima semana, y esperamos que pronto podamos regresar a uno de los municipios, no tiene que ser precisamente Sonsón, pero a uno de los municipios del Oriente, para revisar respecto de lo que hemos conversado hoy, cuáles han sido los avances efectivos. En ese momento se podrá juzgar si efectivamente los compromisos son una voluntad real de gobierno o si es simplemente afirmaciones por tranquilizar. Ante los nuevos anuncios, esta vez en voz del ministro de la Defensa Nacional, que se compromete en darle soluciones a las problemáticas de seguridad, tocará esperar los 2 meses que dio Velásquez para saber si efectivamente habrán respuestas efectivas a las problemáticas, o será otro de tantos consejos de seguridad que se han realizado.